vidas pasadas, momentos que nos recuerdan a personas, sensaciones inesperadas, cosas que nos llaman sin explicación. Sexys, pues con su amor pudimos pasar al top 15 de los Face Awards México 2018. ¡Wow! Tanto así que me quedé sin voz. Pero bueno, cada paso que vamos no dejamos de aprender. Y si a ustedes les gustó esta propuesta de Candyland, te pido por favor de la semana del lunes 4 de junio al 10 de agosto, tienes 3 votos al día y te pido que por favor uno de esos sea para el Team Sexy. Y bueno, para comenzar, primero humectaremos nuestros labios con el All Over Balm, dándole unos besitos. Después, con plastilina, vamos a hacer nuestros prostéticos de mentón y barbilla. Antes de poner el yeso, haremos nuestra barrera de plastilina para evitar que se tire todo el yeso. Aplicamos el yeso por capas y al secar retiramos con mucho cuidado. En esta parte va el paso de poner vendas, pero a su tía Ixpanea se le olvidó para este prostético. Afortunadamente no se rompió y pudimos usarlo, pero bueno, ponemos látex en nuestro prostético y esperamos a que se sequen. Luego los pintamos con Vivid Brights Café. Para hacer las líneas bases de nuestra cara de chocolate utilicé una regla. No hombre, yo como muchos de ustedes tengo feo pulso y dibujo medio feo, pero les enseñaron truquitos salvavidas para nosotros y es utilizar papel calcante. Más adelante les explicaré cómo, pero bueno, ya con nuestra guía marcada usamos nuestra brocha número 19 y la parte café de nuestro iluminador Away We Glow. Después mezclé estos dos labiales Liquid Café, uno claro y uno oscuro, para pintar alrededor de nuestros cubos, siempre mezclando el maquillaje con el fijador de NYX Devil Finish. Con nuestra brocha más finita y el mini Liquid Liner vamos a tratar de hacer el delineado de nuestro chocolate. Con la brocha número 14 y esta Van Pop, que es de diferentes colores a la de la vez pasada, vamos a hacerle sombra a cada uno de nuestros cuadritos de chocolate. También con este mismo negro vamos a jugar con las dimensiones de nuestra cara y vamos a pintar de negro esta parte para hacerlo que se vea más delgado. Y con nuestra bellísima paleta de I Love You So, Umochi, usando el amarillo y el plateado, crearemos luz en nuestros cubitos, solo en la orilla de cada uno. También usaremos nuestro delineador Vivid Brights amarillo. Con nuestro delineador para labios negro vamos a rellenar nuestros labios y con el negro y el café de nuestra Van Pop vamos a hacernos un smokey eye. Ahora es tiempo de ponernos nuestros mentón y nuestros pómulos. Como la bruja la grabé 2 veces para enseñarle y para la grabación, los mentones estaban pintados café. Para fijarlos usamos nuestra cera wax y en lo que seca delineamos nuestro ojo con nuestro Vivid Brights amarillo y con el mismo maquillaje que usamos para maquillar nuestro rostro, maquillamos también nuestros mentones y nuestra barbilla. Nos pegamos la nariz y la delineamos de esta manera para que se vea simétrico y así es como queda nuestra cara. Después nos pintamos como una especie de corazón en nuestros labios. Con el Vivid Brights verde pintamos una parte de nuestro labio y con el precioso labial morado Liquid pintamos el otro lado. Ponemos unas rayas blancas para que parezca un caramelo. Nos hacemos trenzas y ponemos dulces en el cabello para que parezcan como una especie de mechones extras. Nos pegamos la ceja con resistol y con nuestra brocha para cejas de NYX nos peinamos nuestra ceja para arriba. Con este mismo labial morado nos pintamos una ceja muy cool. Con mucha magia y paciencia nos ponemos los pupilentes y como ninguna Wicca está completa sin sus Wicked Lashes, ponemos nuestra máscara de 2 pasos, primero el negro y luego el blanco y después otra vez el negro, esto para que neta se vean más impactantes. Nos ponemos a nuestro compañero, que también es nuestro sombrero, y le pusimos unos dulcecitos y la bruja ya está lista para envenenar a muchos niños. Para hacer nuestra planta carnívora, hicimos la calva con látex usando aproximadamente 13 capas para que quedara gruesa. Al retirarla usamos talco y mucha paciencia. Después, para hacer la boca utilicé plastilina, le dejé unos huequitos por aquí para poder poner los dientes y en la parte del labio le hice las rayas para darle textura como los labios. Utilicé mucho yeso para que no se me rompiera y aparte ahora sí cubrí todo con vendas de yeso. Ya que se secó con la espátula de Freak Show, quité la plastilina y con mucho cuidado eché la primera capa de látex súper delgada. No eches todo el látex de golpe, si no tardará muchísimo en secar. Con la espátula de Freak Show, talco y nuevamente paciencia, tienes que quitar la boca del molde. Después, a una imagen le puse el látex en la parte donde quería resaltar y tapar algo que al rato les mostraré. Siempre recuerda que al retirar el látex usa talco. Y para hacer la técnica para personas que dibujamos no muy bien, primero tienes que poner el papel calcante bajo nuestro dibujo que quieres hacer y lo empiezas a marcar de esta manera para que la tinta del calcante se quede atrás de tu imagen. Para comenzar necesitamos cubrir el busto con vendas, las vendas con papel transparente y dentro de esto pasar dos tubos para hacer el efecto de que salpique sangre. Con pegamento en látex pegamos los dos tubos en el centro de nuestro abdomen, sin pena saque la pancita para trabajar. Cubrimos nuestro tubo con látex. Después, con nuestra brocha número 3 y nuestro High Definition, cubrimos toda nuestra área de trabajo para que agarre el maquillaje. Con nuestro fijador de We Finish y nuestro labial rojo, coloreamos la parte del látex, apoyándonos en nuestra paleta de Freak Show. El dibujo con la tinta del papel calcante nos la pegamos en nuestro cuerpo. Esto nos servirá de guía de dónde pintar y dónde no. Con nuestros dos verdes de Beat Brights pintamos las venas de nuestra planta exótica. Y nuevamente con nuestra paleta I Love You So Umochi damos luz. Y continuamos alguna de nuestras venas con los mismos colores verdes de Beat Brights. Usamos nuestro eyeshadow base blanca y el fijador para pintar el cuerpo de blanco. Delineamos todo lo blanco con nuestro lápiz azul. Y cubrimos todo nuevamente con nuestro polvo High Definition. Nos ponemos nuestra calva, la cual pintamos de negro, la pegamos un poco con látex y tratando de hacer los colores un poco simétricos a la paleta de la bruja, comenzamos con el Vivid Brights amarillo para pintar nuestra espiral, comenzando por la nariz como centro. Después utilizamos el labial Liquid naranja, el rojo y este hermoso morado de Freak Show, también el azul y el rosa. Por último utilizamos nuestras dos presentaciones de verde de Vivid Brights. Cuando quitamos nuestra boca del yeso se mira así y pegamos los dientes que son corn candies. Con nuestro delineador negro de labios pintamos el centro de nuestra boca, nos protegemos nuestro ojo con algodón y papel del baño, sellando este parche con un poquito de látex y después con nuestro delineador negro para labios y nuestra Vivid Brights negra pintamos todo nuestro cuerpo, cuidando mucho el delineado del cuerpo de la planta. Después con Vivid Brights rosa y rojo pintamos nuestro labio y en nuestro ojo nos ponemos nuestra Wicked Lashes, delineamos nuestro ojo con Liquid Liner, nos damos un súper retoque y nuestra planta cobró vida. Y bueno sexy, si te gustó mi propuesta del reto número 2 de los Face Awards, no olvides volver a este video y leer la descripción a partir del lunes, o sea mañana, y tienes hasta el domingo para votar. Muchas gracias por su apoyo sexys, gracias por ver y nos vemos en el próximo reto, si es que ustedes quieren.